Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han venido a este acto, dar las gracias también al Ayuntamiento por habernos cedido y a la Delegación de Cultura por habernos dejado este magnífico monumento que representa a la ciudad. Como sabéis, el Alcázar es un gran monumento de esta ciudad, una fortaleza, y por eso hemos pensado que mejor que presentar a nuestro futuro jugador, Adri, que va a representar nuestro club. Desde la Junta Directiva le queremos dar las gracias por haber elegido nuestro proyecto, desearle toda la suerte del mundo, que será la suerte del Jerez. Y nada, Adrián, ahora Eduardo va a presentar a nuestro jugador, defensa, y como el Alcázar, ¿no?, una gran fortaleza, como se dice. Entonces pasamos a Eduardo. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, estamos aquí para presentar la bienvenida a Adrián Rodríguez, a Adri futbolísticamente hablando. Y bueno, voy a empezar diciéndole que Adri ha sido prioridad absoluta desde el minuto uno que este proyecto empezó y que continúa con la nueva directiva. Y más prioridad todavía cuando llegó el entrenador de Nema Segovia, pero una de las prioridades absolutas que me dio fue contratar a Adri. Evidentemente, tengo que decir también que hemos tenido que tener una negociación muy importante, porque había muchísimos equipos de superior categoría que lo querían. Adri es un jugador de muchísima calidad, de muchísimo talento. Es un jugador que ha hecho una temporada increíble, pero no lleva una, lleva varias atrás. Yo he venido siguiendo este año en el arco y la verdad es que era un nivel excepcional y como tal no tenía oferta de superior categoría. Yo le he contado el proyecto, yo le he contado la idiosincrasia del IED, él tenía la suerte de que conocía bastante cosas del IED porque ha estado atento durante el año y a raíz de ahí, pues, un jugador que se puede desenvolver tanto en el centro del campo como defensa central, y para nosotros es una satisfacción tremenda y nos sentimos súper realizados, súper contentos de que tengamos pues a Adri entre nosotros. El IED tiene que tener a los mejores, el IED pelea y lucha por tener a los mejores, pero evidentemente los mejores también tienen que creer en este proyecto. Aquí no se ficha nadie a base de talonario, aquí no se ficha nadie con engaños económicos, aquí se compensa con el proyecto, se compensa con la ilusión, y a raíz de ahí está claro de que él ve el proyecto de futuro, y tanto deportivo como económicamente, en un futuro pues se puede convertir en un gran futbolista profesional. Yo tengo la esperanza, desde que muchos años con nosotros, pero también tengo la esperanza como director deportivo, de que en dos años vamos a pasar, porque yo viendo la calidad y viendo el seguimiento que vengo desde tiempo y encima los informes que tengo, que es profesional del fútbol, evidentemente no es que estoy enfadando ni quiero yo ahora volverme loco diciendo que ahora tenemos aquí al mejor jugador del mundo, pero sí, para el Jerez ahora mismo al mejor jugador del mundo que podemos tener, y yo creo, considero y quiero pensar de que en dos años, tres años, pues tengo hablando de un futbolista top del fútbol nacional. Y a partir de ahí me daré la bienvenida y estamos súper contentos y bueno, y no solo con Adri, sino con el proyecto, con la ilusión que está cogiendo el Jerezismo, y a raíz de ello, bueno, creo que una de las frases que yo que hemos seguido viendo aquí, porque esto es éxito, es garantizado en el sentido de trabajo, de seriedad, de formalidad, y a raíz de ello, bueno, creo que triunfemos nosotros y podamos estar muchos años juntos. Pues darle las gracias a él por todo lo que ha hecho por mí, y nada, me comentó el proyecto que iba a tener él, y no me lo dudé, vine y le dije que sí, sin pensarlo, y nada, muy contento por pertenecer a este club, y nada, intentaré alcanzar el objetivo, que es ascender, sí o sí, y yo sé que lo vamos a conseguir. Están viviendo el entrado en muy serio, que yo estaba con Masegosa, y viendo los jugadores que están firmando de superior categoría, yo sé que esto se va a realizar bien, y nada, muchas gracias a todo el club, a él y a todos los que estén aquí. ¿Qué es lo que más te ha seducido del proyecto? Como contaba yo, que al final es lo importante del club, porque venimos de la superior categoría. ¿Qué es lo que al final más te seduce de ese proyecto? El proyecto del entrenador, los jugadores, Chapín, el club, todos los socios que tiene y toda la gente siguiéndome que está, y la verdad que es muy bien. Y por eso he decidido firmar ahí. ¿Cómo te defines futbolísticamente? Futbolísticamente, un jugador con buen trato de balón, se lee los partidos, intenso los 90 minutos y esta temporada en la que hemos visto jugar tanto defensa, también alguna vez el nivel defensivo un pelín más adelantado, ¿dónde te sientes tú más cómodo? Yo me siento más cómodo central,
llegué de pivote defensivo, la verdad que yo toda mi carrera futbolista he jugado pivote defensivo, pero el míster me dijo que tenía que hacerlo de central, que me veía central y nada. La presión que hay en este equipo la tiene totalmente clara en cuanto a que el ascenso sea más social y demás. Tiene claro de que es un equipo diferente, un equipo que... Claro, por eso le hizo sí a él, porque me gusta la presión, como los buenos jugadores. Y yo sé que hay presión, pero bueno, es lo que hay. Si tú quieres jugar en un alto nivel, ahí está presión. ¿Te conoces un poco del vestuario? El vestuario conozco el míster, 5 o 6 jugadores, claro. Y la verdad que está haciendo un buen proyecto, y ha hecho un buen trabajo. Mira, a Edu, te quería preguntar también por el tema de la portería, porque ayer se confirma que vamos a jugar al primer equipo. ¿Será por ser el tema de la portería con más o menos la marcha? Pero evidentemente, Adolfo va a ser el portero oficial del PNE, y después, bueno, lo que son los que terminan con juvenil y los de Estella, pues ahí vendrá también, que ya estaba en Dragón. Aparte de la plantilla oficial que estamos haciendo, después vendrán 5 o 6 jugadores. Aparte de los canteranos que ya están, como Juan Rufo, como Cárdenas y demás, vendrán una serie de jugadores canteranos que tenemos que venir y que vienen del Estella, que también, pues bueno, en todas las posiciones tendremos para que empiecen a curtirse en el principio de la temporada. Estamos viendo que están muy activos haciendo muchos fichajes en estos últimos días. ¿Se espera alguno más de aquí a final de semana, en estos 2 o 3 días que vienen? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estamos ahí intentando entrar a la plantilla, pero bueno, estamos súper contentos, súper realizados, porque hemos traído prácticamente el 100% de lo que queríamos traer y a raíz de una pinceladita más, tenemos también un presupuesto que no hemos salido de él, que contacté hace muchísimo tiempo, que era un presupuesto acorde a la categoría, incluso por lo alto, porque muchas veces nos calificaban un poco de que éramos la pasión, y decimos que de hecho lo es, pero también teníamos un presupuesto y a raíz de ahí tenía que trabajar yo como bien comentario durante todo el día para intentar hacer mejor equipo y a raíz de ahí pues me siento y nos sentimos en el equipo muy contentos y realizados por lo que estamos haciendo. Y ahora nos vamos a trabajar algo, vamos a contratar con el chaval. Como estoy esperando que me conteste, ya expliqué ayer perfectamente toda la situación real y verídica, porque yo ya lo vi y lo miré, porque decimos, le abrí el corazón y hay dos opciones claras para mí. Yo con el decimos siempre estaré con el corazón y con mis sentimientos, que las decisiones las tomaré con la cabeza. Y en este caso hay decisiones que no continúe y que como estamos deseando todo el mundo, que me diga si hay una propuesta, que la expliqué ayer perfectamente. Adri, como has dicho, viene a cubrir el puesto de central. Nosotros quedan para Juan y Antonio, porque son dos jugadores que todavía no se ha confirmado la relación. Ahí es una de las claves todavía que me falta por cerrar la plantilla. Estamos hablando con ellos y también tengo otras opciones también paralelas para poder para esa posición. Juan y Antonio, yo he hablado y son jugadores que para mí serían y son importantes para este club, para este proyecto, pero todavía no está cerrado, entonces yo no podría informar de que está cerrado, pero bueno, esperemos que tengamos la suerte y la posibilidad de que estén con nosotros. Hola, soy Adri. Os animo a todos los socios a que vengáis esta temporada ilusionante. Os espero este año todos los partidos, no lo perdáis.